Antes de continuar con el programa, vamos a hacer un enlace de nueva cuenta con Fernando Velázquez. Llegaron a la presidencia municipal los doctores en su manifestación y les permitieron pasar una especie de reunión al interior de la casa municipal. Fernando, ¿qué está pasando en este momento? Tal Arnoldo, es correcto, ya los médicos ya llegaron aquí afuera de la presidencia municipal y una comitiva conformada por 6 personas pues accedieron o lograron poder pasar al recinto municipal, donde pues seguramente serán atendidos por personal de la Secretaría del Ayuntamiento. Es poco probable que vaya a ser la propia alcaldesa quien los atienda, pero lo que señalan es que tiene un pliego petitorio en el cual pues el punto central es exigir mayor seguridad para los leoneses en general. Ya le sucedió a Paulina, ya le sucedió a Miguel, no quieren que se vuelvan a repetir este tipo de casos, entonces es por eso que están ahorita reunidos en estos momentos en una sesión privada, en una reunión privada entre autoridades municipales y médicos. No piden solamente mejoría de la seguridad en el entorno del hospital general, están pidiendo por todos los leoneses, eso resulta muy importante. Así es, no solamente es fuera del hospital, incluso también piden que haya más seguridad dentro de los hospitales, porque han acusado por ahí que ha habido algunos delitos que se cometen dentro de los hospitales, pero en general la petición a la que ellos se suman es que haya justicia, pero para todos, o sea, no solo para médicos, no solo para estudiantes, que haya justicia, que haya seguridad para todos los ciudadanos. Muy bien, bueno, sería importante conocer ese pliego petitorio más tarde y también qué les respondieron, quién los recibió, Fer, yo creo que vamos a seguir en contacto. Arnoldo, si me permite nada más, aquí tengo a un compañero, se llama Francisco, él era un amigo que conocía a Miguel Ángel durante hace poco más de 11 años. Si me permites, enlazo con él. Correcto, con mucho gusto. Bueno. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Tú eras compañero de Miguel Ángel Castro Quirós. Así es, correcto. Yo lo conocí hace 11 años a Miguel Ángel Castro Quirós. Era mi amigo, lo considero más que mi amigo. Un hermano para mí que me lo arrebataron de la vida. Oye, hoy sabíamos, escuchábamos versiones todavía no confirmadas de que la policía estaba completamente sin pistas. ¿Sabes si han comentado algo con la familia, con los cercanos a Miguel Ángel? Bueno, es correcto, no hay pistas todavía. La familia, de hecho, está atento al caso. Es muy complicado todavía porque la familia todavía sigue abatida por el dolor de nuestro compañero, colega. Pero las autoridades han dicho que no hay pistas, las cámaras de seguridad que hay en Explora dicen que no hay suficiente evidencia para darle el caso, entonces nosotros exigimos que no sea un propósito o una forma de negarnos la justicia y que se siga haciendo el caso para Miguel Ángel. Que no se archive el caso, que se siga investigando. Exacto, porque luego lo quieren contar como una persona más muerta, incluso... Nos lastimó que el mismo secretario nos haya dicho que esto pasa todos los días y no, es un lugar muy concurrido y desgraciadamente le tocó a nuestro compañero. El secretario de Seguridad, en efecto, con muy escasa sensibilidad. ¿Sabes si los alumnos, compañeros de Miguel Ángel de la Universidad de León, tengan planeado, bueno, pues mantener este reclamo? Desgraciadamente, los amigos y familiares también están en la misma situación. Estamos tratando de planear, de pensar también en manifestarnos para que no se impune el caso, pero el haber estado también al día de ayer con el caso de Ayotzinapa, también nosotros nos unimos, el día de hoy con Paulina, que también le sucedió lo mismo, nos unimos también al mismo caso, entonces nosotros también estamos planeando que se una la gente, de hecho llamamos a todas las comunidades universitarias que se unan, porque no es justo que nada más por un estudiante que muera, todos los demás no hagamos nada, entonces debemos ser en ese momento hermanos. ¿Tú eres estudiante, Francisco? No, yo ya terminé la universidad, soy egresado, tengo mucho de haber egresado, pero al igual que Miguel, próximamente a titularme, desgraciadamente. Él ya no podrá, así es. Estamos atentos y bueno, también en contacto contigo a través de Fernando para que nos comenten cómo están viendo ustedes el avance de las investigaciones y les satisface o no lo que las autoridades les externen, ¿te parece? Por supuesto, Arnoldo, estamos en contacto. Gracias. Gracias. Un amigo de Miguel Ángel Castro Quirós. Y vamos a tener